Hola, hoy les voy a enseñar a hacer otro precioso modelo de flores de Navidad en cintas para decorar en estas próximas fiestas. Para esto vamos a usar los siguientes materiales. Vamos a utilizar en este caso 14 tiras de cinta alambrada de organza con diseño de flores cardenal o nochebuena. También vamos a utilizar tijeras, aguja e hilo, silicón líquido y medio gatito de pistilos, en este caso color amarillo. Entonces, alisten materiales y esténse súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta fácil y hermosa flor de Navidad con cintas alambradas. Para nuestro siguiente modelo de flores navideñas, en esta oportunidad vamos a trabajar con esta bonita cinta de organza labrada. Es transparente, media blanquecina, con unas flores cardenal o flores de Navidad. Vamos a utilizar aproximadamente 14 tiras, cada una de 32 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a doblar la cinta por la mitad y vamos a ubicar, en este caso, como la cinta es de organza y tiene un diseño bonito, vamos a tratar de que la flor, en la medida de lo posible, nos quede hacia el lado de acá, que es el que se va a lucir más. Entonces, una vez que lo tenemos así, vamos a marcar de esta manera una especie de triángulo, nos queda así. Luego de eso, vamos a doblar aquí hacia el otro extremo, de esta forma, ahí está. Lo mismo vamos a hacer hacia el otro lado, vamos a doblar, ahí lo tenemos, marcamos ahí. Una vez que lo tenemos así, vamos a doblar también hacia este lado, para atrás, y hacia el otro lado, también para atrás. Ya que está así, vamos a alzar ligeramente esta parte y tratar de supuestamente redondearla un poco, solamente un poco, porque aún se va a mover la cinta mientras la estemos maniobrando. Una vez que está así, vamos a unir este extremo final con el otro y vamos a voltear de esta forma. Por aquí, por la parte del revés, vamos a coger, miren, los dos extremos superiores, vamos a jalar un poquito, ahí está, y vamos a hacer lo siguiente: vamos a dar un doblez pequeñito y otro doblez. Los dobleces son muy pequeños, muy pero muy pequeños. Una vez que lo tenemos así, vamos a hacer aquí también un doblez ligeramente sesgado y otro doblez. Ya que está así, ahí está, vamos a acercar esta parte de aquí del centro y vamos a acomodar el pétalo de la flor a nuestro gusto. Yo en este caso lo voy a hacer un poco hacia acá. De esta manera también podemos aquí, la parte interior, esponjarla, por decir así, y vamos a acercar así hacia el centro. Ahí ya tenemos formado lo que sería el primer pétalo. De esta forma vamos a preparar, ahí vamos a acomodar bien, vamos a preparar 14. Entonces voy a repetir nuevamente, acá tenemos la cinta de 32 centímetros de largo, la doblamos por la mitad, ahí está. Luego hacemos esto, una especie de triángulo, ahí lo tenemos, marcamos, vamos a doblar nuevamente hacia un lado, ahí está, y hacia el otro lado, de esta manera, marcando bien. Una vez que está así, doblamos hacia un extremo, luego hacia el otro extremo. Una vez que está así, alzamos un poquito aquí el pétalo y vamos a coger centro con centro de la parte inferior, volteamos por el revés y vamos a coger de estos dos extremos, ¿no?, el de la parte superior, de esta forma, ahí, que estén parejitos, y vamos a hacer un pequeño doblez y otro pequeño doblez, ahí está, presionamos bien. Luego de eso, hacemos aquí un doblez en forma sesgado, ahí está, y otro doblez de la misma manera. Como les repito, si ustedes trabajaran con cintas que no son alambradas, pueden darle puntos de silicón, obviamente, para que no se mueva la cinta y no se separen los pétalos. Una vez que tenemos así, ahí tenemos formado el pétalo, vamos a esponjarlo ahí ligeramente, y ahí está. Entonces, como les repito, tenemos que hacer de 13 a 14 pétalos. Eso depende de qué tan rellena quieran la flor. Ahí lo tenemos. Y luego de eso,
vamos a proceder a empezar a unirlas. Entonces, ya que tenemos todos los pétalos, yo voy a iniciar en esta oportunidad uniéndolos por los 6 pétalos que van a ser los que van a ir en la parte central. Van a ser dos partes, una de 8 pétalos y otro de 6 pétalos. Vamos a pasar dejando un espacio ahí. Cogemos el siguiente pétalo y vamos a, de esta forma, irlos uniendo. A la hora de unir, tengan en cuenta de coger también el de la parte inferior donde hemos dado el doblez, cosa que así lo reforzamos un poco más. Ahí está, van 4 pétalos, 5 y 6. En esta parte, por eso les decía que puede ser de 13 a 14, porque pueden ir en la parte central ya sea 5 pétalos o 6 pétalos, depende del gusto de ustedes. Yo en este caso voy a poner 6 pétalos. Tenemos ahí, y una vez que está de esta forma, vamos a hacer un nudito aquí, ajustando en este caso bien. En el caso de los 8 van a ser un poquito más flojito, acá vamos a acercarlos bastante, lo más que podamos, un nudo, 2 o 3 nudos, y luego vamos a cortar, y exactamente lo mismo vamos a hacer con los 8 pétalos restantes antes de unir la flor. Ahí está, ahora lo único que hacemos es cortar el excedente del hilo y nos vamos a unir los 8 pétalos restantes. Entonces aquí tenemos ya los 6 pétalos que armamos inicialmente, y aquí también hemos hecho exactamente lo mismo con los 8 pétalos. Tenemos un círculo que hemos pegado de la misma cinta, y vamos a echarle silicón líquido acá por la parte posterior, todo. Una vez que lo tenemos de esta manera, vamos a coger la parte de las flores, la de los 8 pétalos, vamos a arrimar esto, vamos a coger así, vamos a colocar de esta forma, vamos a voltear la flor. En ese momento aprovechan ustedes para que todo quede parejito, observan ustedes que quede parejo por la parte posterior, ahí está, que todos los pétalos estén bien ordenados, y una vez que lo tenemos de esta forma, vamos a colocar nuestro círculo que va a ayudar a fijar, ahí está, que va a ayudar a fijar esta flor. Yo estoy usando el círculo de la misma cinta. Si ustedes desean, pueden hacerlo, por ejemplo, todo rojo el círculo, o todo verde, o todo dorado. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Si quieren darle más cuerpo, también podrían usar este paño, hacer un círculo de paño, ¿no? Del tamaño así que llegue todo, que cubra todo, para que darle mayor estabilidad al moño. Una vez que lo tenemos así, vamos a voltear ahí. Y vamos a aprovechar para fijarnos de que todos los pétalos queden bien puestos. Ahí vamos a acomodar. En este punto, como les repito, ustedes pueden pegar si prefieren con silicón caliente. Les vuelvo a repetir una vez más, personalmente prefiero el silicón frío, ya que a mi modo de pensar me permite maniobrar e ir acomodando de una mejor manera los pétalos, además de que hace una capa mucho más delgada que el silicón líquido, que hace una capa gruesa y que a veces se desprende cuando trabajamos con este tipo de cintas que son como plásticas. Ahí lo tenemos, una vez que está ahí bien fijo y hemos acomodado bien los pétalos, vamos a proceder a echar aquí en la parte central, calculando más o menos una especie de círculo de unos 6 o 7 centímetros, una buena cantidad de silicón líquido para pegar el siguiente grupo de pétalos, que en este caso serían los 6 pétalos que ya hemos pasado anteriormente con el hilo. Entonces echamos así el silicón, obviamente siempre estirándolo de esta forma, y vamos a proceder a pegar. Recuerden que estos pétalos, miren, se mueven, no se preocupen porque se muevan, no vayan a creer que está mal, es así, se mueven porque solo han sido pasados por hilo. Vamos a colocarlos en la parte central, nos fijamos que esté bien en el centro, y vamos a irlos acomodando igual, de la misma manera, vamos a fijarnos que queden como nosotros queremos. Y una vez
que los tenemos así. Vamos a esperar unos instantes que seque para trabajar lo que sería la parte central. Entonces aquí para la parte central de la flor yo voy a colocar en este caso un grupo de pistilos que son de color amarillo. Voy a coger un alambrito de estos finitos y voy a simplemente enrollarlo de esta manera. También pueden hacerlo con un poco de hilo, ahí está. Y voy a colocar silicón líquido y lo voy a pegar en la parte central. Una vez que ya ha secado, ya tenemos nuestro moño listo. Y si lo vamos a utilizar para colgar, debemos adicionar, por supuesto, el cordoncillo dorado finito. Voy a colocar acá silicón líquido y voy a introducir aquí en la parte central. Ahí está. Y vamos a esperar unos instantes que seque para mostrarles cómo ha quedado esta preciosa flor de Navidad con cintas alambradas. Como ven aquí, ya tenemos nuestra preciosa flor de Navidad terminada. Miren ustedes qué hermosa luce, entonces espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos, así como también suscribirse a mi canal y darle clic en el botón de me gusta. Muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.